¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues hoy, a pesar de que está a punto de llover, gran pedazo de fiestro de día. Estoy contento, emocionado y, bueno, como suelo decir, con los pezones de punta. Atención, dos noticias. Primera noticia, noticia number one, noticia number Juan, noticia number Valentín San Juan, que soy yo, a través de mi propia persona. Bueno, sabéis que estos días se habían acabado los libros del Camino de San Juan. Entonces, hemos valorado mucho con Where is the Limit, porque habíamos sacado una edición que queríamos que fuera muy exclusiva de 1000 libros, y ha pasado una cosa, que tenemos casi 1000 mensajes de gente que decía, joder, vine a hacer cola pero no pude comprar por lo que ya sabéis, tal, no sé qué, con lo cual al final me quedé sin libro, joder, quería un libro para mi pareja, quería un libro para mí, quería 2 libros y tal, y bueno, se acabaron los libros. Entonces, es cierto que queríamos que esta edición fuera muy exclusiva, numerada, etcétera, pero por otro lado, bueno, también nos ha parecido injusto que la gente que ni con un día de tiempo ya se había quedado sin libro no pudiera ser. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos segunda remesa de libros. No va a ser infinita, con lo cual va a pasar lo mismo otra vez. Ah, por favor, id rápido los que queráis tenerlo, porque si no, yo voy a publicarlo en Twitter, Facebook, YouTube, pero id rápido a pasar por aquí abajo, ¿eh? whereisthelimit.com/shop, dejo el link directo al libro para que podáis tener una copia. Hay un tema, esta copia podrá ser firmada, pero no podré poner toda la pedazo de dedicatoria personalizada de la otra vez. ¿Cuál es el motivo? Durante una semana y la siguiente, durante 2 semanas, vamos a estar fuera y no pasaremos por la sede de Barcelona a poder dedicar los libros que vayan llegando. Así que vendrá con la firma y con un buen beso, pero no podrá venir con la gran dedicatoria de la otra vez. Bueno, dicho eso, ¿por qué vamos a estar fuera? Vamos a estar fuera porque Mercé, Borja y Valentín vamos a estar de El Camino de San Juan Spanish Tour, con dos cojones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que después de los cientos de personas que vinisteis a la firma de Barcelona y de los cientos de personas que vinisteis a la proyección de Barcelona, que también se agotó todo, ha pasado una cosa. Uno, el documental solo lo han visto esos cientos de personas que estuvisteis en el Molino y en Barcelona, y en el resto de España no lo ha visto nadie porque aún no se ha estrenado en YouTube. Y dos, ha pasado que hay mucha gente que quiere, ostras, queremos el libro, verlo firmado, in person, tal, no sé qué. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Nos vamos desde el día 3 de mayo hasta el 8 de mayo, cada día pasando por una ciudad distinta de España, empezando por Barcelona el día 3 de mayo, o sea, el 3 de mayo en Barcelona, sábado, ya os lo podéis guardar, pero 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo, estamos cada día en una ciudad distinta, uno, firmando libros durante el día, y dos, por la noche, en un hotel, en la sede de Where is the Limit de la ciudad en concreto, haciendo la proyección de gratis, para todos los que queráis acercaros, a venir, a hacer la foto, a dar un abrazo, lo que haga falta. Con lo cual, del 3 al 8 de mayo esta gira. Entonces, ¿a qué ciudades vamos? Bueno, pues para decidir las ciudades a las que vamos a ir, aparte de las que ya nos han invitado y nos han dicho, ostras, aquí pondremos el hotel, o os podemos ayudar con el viaje, os podemos alojar, y aquí tenemos una sala muy grande para proyectar, os dejo aquí abajo un link de una encuesta para que digáis cuál es vuestra ciudad a la que querríais que viniéramos. Pues Bilbao, Pamplona, Barcelona, Santiago, Reus, tal, Valencia, lo que sea. Dejadla aquí abajo y entonces las más votadas, bueno, a ver, igual hay una de las más votadas, pero es imposible cuadrarlo porque está en la otra punta, pero no, respetaremos al máximo para hacer la ruta y hacer que este, el Camino de San Juan, Spanish Tour, con Borja, con Mercé y con Valentín, sea un pollardón. Por favor, compartid este vídeo, os lo agradecería mucho, porque si compartís este vídeo en Twitter y en Facebook, pues todo el mundo se enterará de esto y podremos hacer una ruta bien guapa desde el 3 al 8 de mayo para este, el Camino de Santiago Spanish Tour. ¡Oh! Suena de puta madre. Ah, y aquí abajo dejo el link del libro, empezaría a coger lo que luego nos quedamos sin.